Nest Sleep presenta. Miriam, buen día, Miriam. Buenos días. ¿Qué cosas esta, qué imagen esta que nos hicieron llegar anoche nuestros compañeros de la redacción de Excelsior? Así hoy es. La publican en el diario. A ver, explícala, Miriam. El tema es, ayer está un fotógrafo, se pone un fotógrafo del periódico Excelsior desde las 10 de la mañana, poco antes de las 10 de la mañana, porque como se supo a principios de semana, trasladaron a Abigail González Valencia, conocido como el Queenie, a quien dicen que es el número 2 del cártel Jalisco Nueva Generación, quien es el operador financiero, hay otros quienes dicen que es el verdadero líder del cártel Jalisco Nueva Generación, como si él fue detenido en 2015. El Queenie. Él ha pasado de penales federales a uno en el reclusorio norte de la Ciudad de México. Se ha parado en diversas ocasiones para no estar en penal federal. Él tiene una orden de extradición. Estados Unidos lo pide en extradición. Está todo su proceso de extradición hacia Estados Unidos. Él no se quiere ir, obviamente. Pero aquí lo que llama la atención con estas fotografías que presenta el diario Excelsior en su página 17 del día de hoy es con de que, llamado en portada. Con llamado en portada. Sí. Es el dato de que el Queenie se entrevistó con el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, quien llegó a las 10 de la mañana el día de ayer para visitarlo. Empezamos a investigar, Ciro, por qué el líder del cártel Jalisco Nueva Generación o uno de sus líderes tendría que entrevistarse con el fiscal especial para el caso Ayotzinapa. Nos dicen en gobierno, nuestros contactos en seguridad, que de hace poco más de un año el Queenie dijo tener información que podría esclarecer la noche de Iguala de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando estudiantes de Ayotzinapa son atacados por policías de Iguala y el crimen organizado. Él tiene información precisa, ofrece al gobierno esta información y obviamente el fiscal especial pues tiene que reunir y recabar esta información por la vía legal. No sabemos, Ciro, no sabemos si este traslado que se da hace ya 3 días del Queenie, que fue, hay quienes dicen que fue la madrugada del domingo, tiene que ver única y exclusivamente con estas entrevistas que tendría con el fiscal especial, porque la nota de Excelsior también relata que el Queenie se iba a reunir también con Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación y Derechos Humanos, quien también forma parte de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Dice Excelsior que sí estaba acordada una reunión del Queenie con él, pero lo que no sabemos es si ese traslado extraordinario a esta cárcel de la Ciudad de México se reunieron en el penal, en el Centro Varonil de Reinserción Social de Santa Marta, Acatitla, tenga que ver con un acuerdo con el gobierno federal para aportar información, si tiene que ver con un amparo o un ordenamiento de un juez quien dice saquen al Queenie del penal del altiplano de máxima seguridad a este señor y pásenlo a un penal de mediana seguridad. Híjoles. No sabemos muy bien ahí pues el asunto, sobre todo por el antecedente de 2019. El Queenie estuvo internado en el reclusorio norte en 2019 y hubo denuncias, incluso fotografías, de que el Queenie tenía hasta chef, metía mujeres, tenía gente a su servicio, se la pasaba a todo dar en un centro de la Ciudad de México de reinserción social, y pues ahora no lo llevan al penal de Santa Marta. Con, no sabemos en qué condiciones, sabemos que está en una zona de seguridad que se llama el Diamante. Sí. Y lo que se hizo el gobierno de la Ciudad de México es reforzar el exterior y militares. ¿Te imaginas lo que debe pensar Omar García Harfuch? Se va a cumplir un año de que el cártel Jalisco Nueva Generación vino a matar a Omar García Harfuch con un despliegue de armamento y con un uso de la fuerza de fuego, con la capacidad de fuego como nunca habíamos visto en la Ciudad de México. Y correcto. 8 o 9 meses después, una de las cabezas históricas del cártel Jalisco Nueva Generación, que bien a bien no sabemos qué tanta actividad sigue teniendo en ese grupo, lo sacan de un penal federal de alta seguridad y lo traen a Santa Marta. Al Centro Varonil de Reinserción Social de Santa Marta, Catitla, obligando a la autoridad federal, lo que sí hay
incluso quien pase por esta zona verá soldados, verá unidades de militares y también especiales del gobierno de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Eso por un lado. Por el otro, y lo preguntábamos anoche en la televisión, sobre estos testigos está construyendo la nueva verdad histórica el gobierno de el presidente López Obrador y su asistente especial para el caso Ayotzinapa, porque eso es lo que hace Alejandro Encinas, porque eso es lo que hace. Y estamos en mayo, ya no está tan lejos septiembre, se van a cumplir 3 años, la mitad del tiempo de este gobierno, y en el tema de Ayotzinapa, donde dijeron prácticamente que iban a dar con los jóvenes, no han hecho nada, salvo poner en fuga a Tomás Cerón, a quien nadie acusa de haber matado a los jóvenes ni desaparecido, sino de haber torturado a uno de los supuestos asesinos. Si ese es el caso, pues que se le castigue a Tomás Cerón por eso. Pero sobre la investigación del caso Ayotzinapa no han hecho nada, más que decir que ya la verdad histórica está enterrada, porque unos restos comprueban que el río, que no estaban ahí, que estaban en unas bolsas. No han hecho nada. Y ahora recurren, pregunta esto, y te lo pregunto a ti, Miriam, tú que eres especialista en el tema, están construyendo la nueva verdad histórica sobre los testimonios del Quini. Sería delicado en la revisión de los expedientes y la información que teníamos. Sí resulta sorpresivo que el Quini, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los líderes, ¿qué información puede aportar? Y sobre todo, porque hemos ¿qué consultado... ¿Qué información puede aportar? La que ustedes gusten. Puede decir lo que quiera. Nos decían personas cercanas a la investigación, incluso gente de seguridad y vinculado con el caso, nos decían, lo que puede suceder con las declaraciones de Abigail González Valencia, el Quini, es encontrar un momento de oportunidad, decir lo que quieran que les diga, incluso ir frenando su proceso de extradición y no ser llevado a Estados Unidos. Una vez que él cruce la frontera, ya no hay forma de regreso. Va a ser condenado en Estados Unidos. ¿Qué está buscando? ¿Qué consideran ellos? Porque quienes han conocido un poco esta información que él ha tratado de dar al gobierno, dicen, no aporta, no tiene una gran relevancia, y más bien nos pareciera un momento de oportunismo para frenar su extradición a Estados Unidos. Pues buenas imágenes. Muy buenas imágenes captadas ayer por el fotógrafo de Excelsior, que nos dan cuenta, ingresó a las 10 de la mañana y salió a las 4 de la tarde. Buen trabajo. Fiscal especial. El señor Omar Gómez Trejo. Muy bien. ¿Algo más? No, y nada más, bueno, hacer una precisión. Cuando metí mi cuchara al comentario de Manuel, es no te dejan ingresar a los centros de vacunación si no traes cubrebocas, ¿no? A las personas que no lo traen, los instan a que vayan a comprar uno o no los dejan pasar. Entonces, el señor Gatell, por lo pronto, para ingresar al centro de vacunación, sí debe tiene que llegar con cubrebocas. Muy bien. Gran apunte. Muchas gracias. Yo ya sabía eso, Miriam. Tú ya sabías eso. Y por experiencia directa. Como dicen los memes, información que sirve. Oye, ¿no sabes cuándo nos van a poner la segunda vacuna? No. Aprovechando perdón, que perdón, se aquí. Me salió de risa. Que se lleva pesado, ¿no? No, no sé si. No, pues si llevan pesado los que. Te la van a poner cuando lleguen las vacunas, cuando estén listas. Bueno. La doctora Miriam Moreno ya aprendí es a responder, muy precisa. No, ya. O como diría el doctor Alcocer. Se vacuna cuando hay vacunas. Cuando hay vacunas y cuando no, pues no. Pues no. Entonces, me vacunaron a mí. ¿Ya cuántos días? El 31 de marzo. ¿Todavía te acuerdas? Sí, 31 sí. de marzo. Ya se me está olvidando la fecha. Y cuando me pusieron la primera dosis de AstraZeneca, muy bien, por cierto. Corrí el año con una del gran 2021. Atención. Muy bien, y así lo expresamos en Ciudad Universitaria. Ahí me vacunaron. El 31 de marzo, que era el miércoles de Semana Santa. Sí, sí, sí. Por cierto. ¿Cómo no? 31 de marzo, hoy estamos. Estamos a 13 40 de mayo, sí. Y 43 días. Todavía aguantas un mes. ¿Cuánto dijeron que eran?
Entre 8 y 12 semanas. Entre 8 y 12 semanas. Todavía te falta. Bien. Entonces, todavía estoy protegido. No, hombre, la vacuna está haciendo lo suyo y poniéndote bien acá. Oye. Sansón. ¿Perdón? ¿Cómo? Sansón. Ah, Sansón, yo entendí. Vámonos. Bueno, pero si sí crees que algún día nos. Sí, llegue sí, la van a llegar cuando tengan que llegar y en el momento. A la Benito Juárez y a la Álvaro Obregón. Y se te aplicará cuando llegue. ¿No crees que sea un complot? No. Yo aquí estoy viendo un complot de los populistas que no nos quieren vacunar a los de Álvaro. Mira, sino que te pongan la patria con usted. Yo lo pensaba. No, pues, bueno, espero que llegue algún día la AstraZeneca. Dios quiera. Primero Dios. Bueno. Nest Sleep presentó.